fiesta de todos los santos, pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios la misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente, llevando a los presentes del ayuntamiento y a todos los hermanos y hermanas que nos reunimos hoy en este día de todos los santos para celebrar esta Eucaristía. La presencia aquí de nosotros, por una parte, es hacer memoria de nuestros difuntos. Nos encontramos en el cementerio, en esta capilla, también cuidada. Y, por una parte, recordamos a nuestros difuntos, pero esos difuntos que ya nos han dejado, pero se ha acabado la vida terrena para ellos, pero continúan de otra forma en la vida eterna. Y de ahí que no es un simple recuerdo de nuestros hermanos difuntos, sino que es una presencia viva, puesto que el amor sigue vivo, por una parte en nosotros y también por otra parte en ellos. Cuando uno piensa, personalmente cuando yo pienso en mis abuelos que ya están pues, con Dios, pues el corazón te hace recordar pues, a sus personas y esos momentos vividos con ellos, pero también te hace arder el corazón en cuanto al amor que le tenías, pero que sigue todavía estando presente, porque el amor no pasa nunca, y ellos participan de la vida eterna, de la vida del cielo, y desde el cielo nos siguen amando, y nosotros, en nuestra vida terrena, también somos capaces de amarle, y el recuerdo, por tanto, no es un simple recuerdo, sino que la fe en Jesucristo nos asegura que todo aquel que muere con Cristo